Centro de Atención y Valoración llegan casos inaceptables de maltrato a la fauna silvestre. Por eso, a continuación les contamos algunos de los esfuerzos y experiencias que tiene Cortolima para recuperar a estos individuos. Las estadísticas de incautación de fauna silvestre que se registran a diario en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de Cortolima son preocupantes. Antes de terminar el mes de enero de 2017, llegaron al CAP 62 individuos. De los cuales el mayor número de animales corresponden al grupo de los reptiles, seguido de las aves. Muchos de ellos llegan en condiciones lamentables por cuenta del maltrato, transporte o cautiverio en la que permanecen las especies. Muchas veces donde estas jaulas, estos espacios no son los adecuados y van a causarle daños severos a los animales que tienen allí presuntamente como mascotas. Esta zarigüeya llega con el labio roto, como lo deja ver la cicatriz, y múltiples golpes en la cabeza, lo que le produce una ceguera permanente e irreversible. Totalmente lesionada, con trauma a nivel craneoencefálico. Tenemos cortadas en su boca, en su labio inferior, con pérdida de alguna porción de su labio superior, deshidratada, postrada. Este individuo, también conocido como Chucha, durante su ataque perdió 4 de sus crías, logrando salvar 2 de sus agresores. Con las crías aún vivas dentro de su marsupi. Pero la naturaleza también da segundas oportunidades, porque al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre llegaron 5 neonatas de zarigüeya, cuya madre fue asesinada. Y fue allí cuando el instinto maternal de la madre herida los acoge y hoy lucen así. Con tan buen éxito que las acoge dentro de su marsupia, y el día de hoy tenemos un éxito total en el cual ella está viva y tiene vivo 7 crías.